Hola, un saludo de paz y bien, el amor de Dios. Les habla su hermano diácono permanente, ecoteólogo, Alirio Cáceres Aguirre, desde la intimidad de la iglesia doméstica que tenemos con Andrea y nuestras tres sonrisitas de Dios aquí en Bogotá, Colombia, en la ecoparroquia Santa María del Camino. Un agradecimiento enorme por esta invitación a participar de este curso que pretende mirar desde Laudato Si la emergencia climática y pues muy complacido de poder presentar algunos elementos referidos a la plataforma de acción Laudato Si. Justamente quiero ahorita compartir esta presentación y de una manera pues muy breve contribuir a esta reflexión. Vamos a ver si la logro presentar. Ahora ya me compliqué acá. Ahora sí. Bueno, parece que sí la están viendo en este momento y yo pues quiero hablar de la plataforma de acción Laudato Si en la perspectiva de jubileo, el jubileo bíblico en el hogar común. Y básicamente una clave de entrada es que el Papa Francisco ha actualizado la enseñanza social de la Iglesia con este trabalenguas. Fratelli Tutti, caminamos cantando Laudato Si con Evangelii Gaudium y el Espíritu Episcopalis Communio en nuestra querida casa común. Para quienes no están muy acostumbrados, hermanos todos, nombre de la encíclica más reciente del Papa en octubre del 2020, caminamos cantando Alabado Seas, justamente lo que vamos a hablar ahora, con la alegría del Evangelio y en el espíritu de la sinodalidad, del caminar juntos, en nuestra querida, ya no solo querida Amazonia, sino en todas las Amazonías del mundo, la querida Casa Común. Y más que un discurso, esto es una propuesta de vida. Y permítanme hacerle un homenaje al padre Alejandro Londoño, el padre Alejito, jesuita, colombiano, precursor, pionero, promotor del diálogo Biblia-Ecología, inspirador de la espiritualidad ecológica, de la pastoral ecológica, y quien el viernes 4 de octubre nació a la vida eterna. Y quiero, seguramente muchos de ustedes lo habrán conocido por sus libros de dinámicas o de pastoral juvenil o de ecoteología. Quiero, pues, no solamente honrarlo en su memoria vigente, presente, sino ponerlo en presencia de ese altar de la academia como un ejemplo de que sí es posible vivir la ecología integral como un proyecto de discípulos misioneros custodios de la casa común. Y en ese marco la palabra, la expresión casa común, entendemos que es una metáfora. El Papa pudo, y dice en el Laudato Si número 1, hablar de la hermana Tierra o del planeta azul, pero él habla más que de la casa común, del hogar común. En ese sentido, pues hay un proyecto de familia, es un proyecto de hermandad, de solidaridad, de samaritanidad, que nos plantea que tenemos que pasar hacia una conversión, una nueva versión, un cambio, una metanoia, el lenguaje bíblico, del cambio de pensamiento, de comportamiento, de sentimientos, para tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús nuestro Señor. La conversión es a Jesús, el Evangelio viviente, nos precisó el sínodo de la Amazonía, y esa conversión es un paso de la cultura del descarte a la cultura del cuidado, de la cultura de la muerte prematura. Todos moriremos en algún momento, pero una cosa es morir por balas o morir envenenados, morir por hambre, y un paso a la cultura de la vida. Entonces, básicamente Laudato Si, recordemos, nos está planteando que para enfrentar el cambio climático necesitamos gestar un cambio humano. Y analizando los síntomas y las causas, qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que pasa, el Papa nos habla justamente de esa cultura del descarte y dice en el capítulo 3 de Laudato Si que es el paradigma tecnoeconómico. La alianza, esa alianza nefasta entre tecnología y economía,
ambas con sus bondades, pero cuando se unen para idolatrar el capital y atropellar la dignidad humana y la dignidad de todo lo creado, pues no, está generando la cultura del descarte. ¿Qué es la cultura del descarte? El mundo es un inmenso depósito de porquería, es un basurero, y los seres humanos nos tratamos como basura. Úselo y tírelo, que está muy bien representado en este video La Historia de las Cosas, que es de 2007, antes de Laudato Si, pero que refleja en la sociedad de Estados Unidos todo este consumismo que, globalizado, el Papa está denunciando proféticamente y nos está diciendo pues, que allí hay un reflejo, un antropocentrismo desviado, un antropocentrismo irresponsable. Laudato Si nos vuelve a un teocentrismo, pero un teocentrismo de un Dios que es solidario, que es encarnado, que se materializa, que está comprometido, que está presente en todas sus criaturas, y nos habla que finalmente hay un relativismo moral, un olvido de Dios. O sea, no todo vale. Hay un orden, hay un cosmos, hay una voluntad, un plan de Dios de salvación que tiene que ver con el amor misericordioso, que justamente es la experiencia de la cultura del cuidado, ¿no? Del ámense los unos a los otros, como Jesús nos ama, traducido al cuídense los unos a los otros, como el buen pastor nos cuida. Y quienes tienen mascotas sí que saben qué es cuidar. El ejemplo del pastor y las ovejas. Y entonces, esa ecología integral es muy importante para entender Laudato Si, entender la acción Laudato Si. Apostamos a una ecología integral. ¿Y qué es la ecología integral? Hablemos de familia. Hablemos de relaciones dentro de la casa común para convertirla en un hogar común. Y eso se traduce en que en la casa, en el ambiente bajo el mismo techo, de que compartimos los bienes, compartimos la vida, allí todo está interligado, todo está conectado, todo es relación. O sea, lo social, lo ambiental hacen parte del mismo movimiento, que la ecología ambiental tiene que verse en relación con la ecología económica, social, cultural y de la vida cotidiana, que tiene una dimensión ética, que es la dimensión del bien común y de la justicia entre las generaciones, y que finalmente Laudato Si en el número 10 nos dice, mira, el ejemplo de una ecología integral vivida con alegría, que es la alegría del Evangelio, y con autenticidad, es San Francisco de Asís. Es Francisco de Asís aquel que nos muestra como un proyecto biográfico, concreto, histórico, que es eso la ecología integral, y por eso hacía memoria del padre Alejito Londoño, y seguramente ustedes en sus países y alrededor están viendo muchas personas que son capaces de amar a Dios, amar al prójimo, especialmente los más pobres, amar todos nuestros hermanos, las criaturas del Señor, y buscar también la paz interior. En ese sentido, entonces, tenemos un Laudato Si, un alabado seas, en un italiano antiguo, en la región de Umbría, en la expresión en umbro, Laudato Si, un cántico enamorado, alabado seas, oh mi Señor, se alaba el Creador por todas las criaturas. Hace 6 años, para mayo 2015, 24 de mayo, día de Pentecostés, el Papa firma Laudato Si y la da a conocer el 18 de junio. Cumpliremos 6 años de haber leído Laudato Si como documento. El Papa, como veremos, nos plantea celebrar el aniversario de Laudato Si entre mayo 2020 y mayo 2021, y ahora nos plantea un camino que es la plataforma de acción Laudato Si durante 7 años. Entonces, esta es la portada que el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral nos propuso para la celebración de ese 5º aniversario de Laudato Si, todo un año especial hasta ahora el aniversario número 6. Celebramos la semana Laudato Si recientemente entre el 16 y 24 de mayo, y ahora estamos en el corazón de este mensaje, que es la plataforma de acción Laudato Si. Y bueno, un poco qué tiene que ver esto con la emergencia climática, ¿cierto? Pues para allá vamos. Entonces, lo primero que habría que decir es que la ecología integral como proyecto, como vivencia, eso que aparece en el capítulo 4 principalmente de la encíclica y que el Sínodo de la Amazonía ha recogido en la
en las conclusiones, y el Papa en Querida Amazonia, tiene siete objetivos propuestos para 7 años y que vamos a desarrollar como católicos en 7 niveles, en 7 sectores de nuestra comunidad católica. Y entonces tenemos el clamor de la tierra, el clamor de los pobres, responder al clamor de la hermana madre tierra, responder al clamor de los pobres, a la economía, promover la economía ecológica, promover estilos de vida sencillos, sostenibles, sustentables, promover una educación ecológica que salte, como dice Laudato Si 210, a una espiritualidad ecológica, a una espiritualidad trinitaria, a una espiritualidad que, del amor desbordante de esa comunidad preciosa de amor infinita, y una espiritualidad que se traduce en la búsqueda del bien común, la participación ciudadana, en la incidencia política, para que todos podamos compartir los bienes que el Creador nos ha dado en esta casa común. Son los 7 OLS, 7 objetivos Laudato Si. Y entonces, estos 7 objetivos Laudato Si los vamos a realizar en 7 niveles, en las familias, para que durante esos 7 años, siendo el primero de preparación, 5 de ejecución y el 7º más de celebración, de evaluación, así como el Creador, según Génesis, trabaja 6 años y el 7º descansa, perdón, 6 días y el 7º descansa, y así el pueblo de Israel trabajaba la tierra 7 años y el 7º descansaba, y 7 por 7, 49, el año 50 era un año de descanso de la tierra, de perdón de las deudas y liberación de los esclavos. O sea, así como Dios crea, nosotros también colaboramos en esa recreación. Somos co-creadores, el Señor cuenta con nosotros. Y entonces pasamos de familia, digamos, convencional a familia Laudato Si, a tejer, a caminar, a hacer un viaje hacia parroquias Laudato Si, diócesis Laudato Si, igual sector educativo, colegio Laudato Si, universidades Laudato Si. Acá es muy importante, digamos, para nosotros, las ONG, las organizaciones, las empresas Laudato Si, los hospitales, centros médicos Laudato Si, las provincias religiosas, las grandes congregaciones, las órdenes Laudato Si. Entonces quedémonos en ese nivel de sector educativo para, digo yo, un poco jugando con el Papa, laudatosificar, como darle la dosis de Laudato Si, la dosis de alabanza al Creador, la dosis de alabar al Creador cuidándonos como hermanos y hermanas en esta casa común, la dosis de ese amor misericordioso que inspira esta cultura del cuidado, ¿cómo la planteamos en el nivel educativo y concretamente en las universidades para que al cabo de 7 años podamos transitar hacia universidades Laudato Si? Entonces, laudatosificar es una forma de evangelizar, y hoy en día evangelizar implica laudatosificar, implica fratelitutizar, implica misericordiar, implica, como dice el Papa, callejear, una iglesia en salida, implica sobre todo misericordiar. Entonces, ¿cómo ponerle misericordia a la vida académica de una comunidad universitaria? Pues bueno, esa es la perspectiva jubilar y esa es la tarea que enfrentamos, como decimos, a nivel de toda la estructura organizativa de la Iglesia Católica. Y entonces lo que estamos haciendo en este periodo es que hay unos grupos de trabajo interdisciplinares, internacionales, que estamos pensando cuáles son esos pasos, como cuando vas a hacer un viaje, cuál es el itinerario para que al cabo de 7 años podamos vivir la ecología integral. Entonces, estamos trabajando por sectores. Acá pongo en pantalla un ejemplo de lo que sería para una parroquia, la respuesta al clamor de la tierra, el objetivo Laudato Si número 1. Entonces, la respuesta al clamor de la tierra es un llamado a proteger nuestra casa común para el bienestar de todos, mientras abordamos de forma equitativa la crisis climática, el objeto de este curso, la pérdida de la biodiversidad y la sostenibilidad ecológica. Las acciones podrían incluir la adopción de energías renovables y medidas de suficiencia energética, lograr la neutralidad del carbono, proteger la biodiversidad,
promover la agricultura sostenible y garantizar el acceso al agua potable para todos. Entonces, estamos trabajando, teniendo unos indicadores para lograr el objetivo y las actividades para lograr el objetivo. Entonces, simplemente a manera de ejemplo, si decimos vamos a proteger el clima, entonces, bueno, una acción es instalemos paneles solares. Otra es instalemos electrodomésticos eficientes. Pero la pregunta que nos estamos haciendo y que invitaría a que si ustedes tienen ideas, con mucho gusto puedan escribirme, yo las canalizo hacia el grupo de trabajo del sector educativo y del sector, digamos, eclesiástico, parroquias y diócesis. Bueno, ¿qué otros pasos podemos dar? ¿Y cuáles son esas acciones creativas con las cuales nosotros podemos llegar a realmente a hacer que del dicho al hecho, ese trecho, protejamos el clima que es un bien común? Entonces, el 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís, que termina el tiempo de la creación, se presentará a través del dicasterio estas guías, o sea, como esas rutas de viaje que tendremos en cada uno de los 7 niveles para cumplir los 7 objetivos Laudato Si y, por tanto, vivir ese jubileo dentro de la casa común. Esta es la portada, ustedes ya pueden inscribirse al menos como familia. O sea, todos tenemos la responsabilidad, la tarea, la misión de que nuestra familia sea una familia Laudato Si. Y por supuesto, quien sea responsable de las facultades o de los centros o de la misma universidad, inscribir ya la universidad o inscribir la parroquia o la comunidad religiosa, de manera que comiencen a llegar a ese correo electrónico informaciones de esta plataforma de acción Laudato Si, que pretende visibilizar experiencias piloto en diferentes lugares del mundo para implementar Laudato Si, que nos permitirá compartir materiales didácticos, herramientas pedagógicas para laudatosificar, si me admiten por favor este término, y saber que todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación. La creación, que ya decir creación es un credo, no es recurso natural. Así como no hay personas desechables, ni podemos hablar de limpieza social, no. Todos somos reciclables ante los ojos de Dios misericordioso, reciclables para el reino de Dios, ¿sí? Entonces, decir creación es hablar del Creador. Y hablar de creador es hablar de amor. ¿Qué tipo de amor? El que nos revela Jesús, nuestro Señor, sobre todo en la parábola del buen samaritano o en Mateo 25. Hay muchos relatos concretos de mucha actualidad que no necesitan mucha explicación para entender que la tarea de nosotros como Iglesia Católica es servir al Creador, cuidando, amando, perdonando, estableciendo nexos, vínculos sagrados, como comunidad de vida. Y en ese sentido, pues voy a terminar diciéndoles, además de esta invitación a conocer ahí en la página los detalles de la plataforma de acción Laudato Si y suscribirse, que sería como el compromiso después de ver este video, recorrerla, explorar. Miren, acá hay una relación entre los OLS, los Objetivos Laudato Si, y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030. Estamos ya segundo semestre del 2021. Estamos a menos de 9 años del 2030, que es como el umbral que tenemos para darle un viraje a nuestra civilización y que aspiramos que como sociedad, como especie humana, podamos alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 13, la acción por el clima, está interconectado, está interligado con los otros objetivos. Y una manera que plantea el Vaticano, que nosotros como Iglesia Católica, es formar lo que se llama una masa crítica. Es qué tal que nosotros de verdad, todas las parroquias, todos los colegios, todas las familias católicas, todas las organizaciones católicas, impulsemos los OLS de aquí al 2028. Estaremos contribuyendo como fermento en la masa a generar un gran impacto, un gran efecto en toda la sociedad. Es una forma de iglesia que sirve a toda la humanidad sin distinción de creyentes o no creyentes. O sea, todos somos hermanos y todos habitamos la casa común. Entonces acá hay una,
realmente una apuesta muy, muy grande. Yo personalmente estoy convencido que si nosotros cada uno hacemos lo que podamos en nuestro lugar, hacemos que nuestra familia, nuestra institución impulse los objetivos Laudato Si, van a estar conectados con estos ODS y vamos a poder hacer una ola expansiva, en el buen sentido de las palabras, contagiar, hacer viral ese sentido de la cultura del cuidado, del buen vivir, el bien vivir, ¿cierto? El vivir bien según el querer de Dios. Y el Evangelio de Juan sí que es rico en esas imágenes de lo que significa la vida plena, abundante, desbordante que Dios nos da. Y eso es muy importante aterrizarlo. La casa común, la metáfora de la casa común, se concreta en porciones, en porciúnculas. Es un asunto concreto, espacio-temporal. Aterriza así esta idea en las grandes cuencas hidrográficas en torno al agua. La cuenca del Amazonas, la cuenca del Congo, los ríos transfronterizos de Mesoamérica, las cuencas, los ríos de Asia, de Oceanía. Allí donde hay agua tenemos la tarea de gestar un hogar. Y entonces la SEAMA, que es un nombre tan precioso, SEAMA, lo que SEAMA, la querida Amazonía, SEAMA, Conferencia Eclesial para la Amazonía, la REPAM, Red Eclesial para Amazónica, la REMA, de remar juntos en, como red de ecología eclesial ecológica en Mesoamérica, la REVAC, ya mencionado Congo, en esa línea ecuatorial, en ese cinturón verde. Entonces, la plataforma Laudato Si, eso lo estamos pensando desde América Latina, con la campaña de Cáritas y un poco la experiencia que vamos usando el Movimiento Católico Mundial por el Clima y la CLAR y el mismo CELAM con las redes eclesiales territoriales de ecología integral, tiene que concretarse en lo territorial, una inteligencia del territorio, una inteligencia de esas habitaciones que componen la gran casa común. En ese sentido, pues también nos abrimos a todo el movimiento interreligioso, por ejemplo, la campaña que Green Faith ha venido impulsando de cara a la COP26, que tendremos a final del año en Escocia, en Glasgow, es, bueno, pueblo sagrado, tierra sagrada. Pero acá quiero anotar cómo en esos estudios, en ese diálogo entre fe y ciencia, entre ciencia y conciencia, entre ética y teología ecológica, aparecen tres aspectos en los cuales los ciudadanos creyentes, desde nuestra cotidianidad, podemos impulsar ese cambio de vida, podemos vivir realmente ese cambio humano que enfrenta el cambio climático. Y entonces nos dicen, hay que reducir el uso de energía, hay que usar transporte ecológico y hay que revisar la dieta, lo que comemos. Y esto, digamos que está en nuestra zona proactiva, está al alcance de nuestra mano, más toda la incidencia política en los planes de gobierno, los planes de ordenamiento territorial, en las políticas ambientales, sociales, en los programas, digamos, de los gobernantes, en las veedurías ciudadanas, de los presupuestos. Hay mucho por hacer para que no se quede esto en lo discursivo, en lo nominal, en esa publicidad engañosa, sino en acciones concretas que realmente transformen vida, generen vida, gesten ese buen vivir para todas las personas que finalmente somos hermanos y hermanas y compartimos este hermoso planeta azul como nuestra casa común en la tarea de convertirlo en un hogar común. Y un ejemplo, entonces, ya ahora sí culminando, lo planteo, lo comparto desde la experiencia del equipo de consultores de Domus Omnia aquí en Colombia, que hicimos hace 4 años cuando vino el Papa Francisco esta guía ambiental del peregrino. Y entonces decíamos cómo, por ejemplo, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo en Laudato Si 23. Necesitamos adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, moderar el consumo, maximizar la eficiencia y el aprovechamiento, reutilizar y reciclar, dice Laudato Si 22. Cómo en la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado a la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres creados, Laudato Si 213. Que nuestros seminarios y casas religiosas de formación se eduque para la austeridad responsable,
para la contemplación agradecida del mundo, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente. Laudato Si 214, y me emociona recordar que tuve un maestro de vida, Alejo Londoño, nuestro sacerdote amigo, que vivió y nos dio ejemplo y nos dejó un legado impresionante de esto que está escrito en Laudato Si y que se vuelve letras de vida en la cotidianidad de un ser que ahora intercede por nosotros desde el corazón glorioso de Dios. Y entonces lo que decíamos y lo que proponemos es que, por ejemplo, un día en la vida, el domingo, podemos resumirlo en 12 verbos, desde que nos despertamos hasta que volvemos a descansar, inspirados en Laudato Si. O sea, laudatosificar la existencia todas las horas del día, todos los días de la semana, todas las semanas del año. O sea, Laudato Si es un proyecto existencial, una mística contemplativa de comunión con el Creador. Y es la única manera de enfrentar la gravedad de esa emergencia climática desde el plano de nuestra fe, con esas, hemos dicho, manos, mente, corazón, sentimientos, comportamientos, pensamientos. Y algo similar hicimos en la Jornada Mundial de la Juventud. Allí, digamos, como que el peregrino que llega, ¿cuáles son los verbos, las acciones que realiza antes, durante y después? Esto está como inspiración y como mostrar que Laudato Si nos invita a tener grandes, unas macropolíticas en términos de que no es posible una ecología integral si no asumimos la economía de Francisco, el movimiento de la E de economía de Francisco. No es posible una ecología integral si no tomamos en serio el pacto global educativo, la E de educación, y no es posible que la ecología integral, la economía de Francisco, el pacto global educativo, si no lo encarnamos, si no aterrizamos en una estructura ecológica principal que hemos dicho que son las cuencas hidrográficas, y allí generar una cultura del encuentro, donde nos podamos escuchar mutuamente, así como estamos en el proceso de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, escuchándonos sinodalmente, y eso implica una espiritualidad del encuentro, una espiritualidad de la escucha en el horizonte de esa eclesialidad, de una iglesia en salida, una iglesia pobre para los pobres, una iglesia austera, una iglesia ecológica integral que promueve la ecología integral y una iglesia que evangeliza, que anuncia la buena nueva, la bella nueva noticia de la vida, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor a toda la creación, a todo lo creado. Es decir, estamos llamados con este impulso entusiasta, con este enfoque, y estoy jugando con la letra E, a evangelizar con la ecología integral y por tanto enfrentar esta emergencia climática, que es un caos, es una crisis del clima, pero que a través de la plataforma de acción Laudato Si y con toda la información que ustedes recibirán, los testimonios hermosos, preciosos, admirables de los próximos videos de este curso, estaremos invitados a entablar estos diálogos, estas iniciativas, en todos estos debates para encarnar realmente esa espiritualidad del encuentro de la ecología integral, que es la que nos permite, como el colibrí, apagar los incendios, no solamente la Amazonía, el aumento de la temperatura de esta casa que está en llamas y que tenemos que actuar, sino como nos recuerda nuestra santica de la puerta al lado, Cris Gastelú Vargas, hay que hacer lo que puedo, lo mejor que puedo. Paz y bien para ustedes, que el Señor les bendiga y les guarde, y pues seguimos aquí en este caminar juntos, en esta tarea que nos invita a, bueno, no pude acá dejar de compartir para despedirme, nos invita realmente a mostrar a toda la humanidad que hoy en día amar es cuidar. Paz y bien para ustedes en el corazón de Jesús y María.
Muy buen resto de curso. Muchas gracias.